Hola niño y niña y familia, hace mucho tiempo que no grababa vídeos. Bien, hoy vamos a ver la regla de tres. En primer lugar quiero que todos cojáis vuestro libro y la abráis por la página 124. Vale, gracias. ¿Qué os sugiere la palabra regla de tres? Regla de tres. Se levanta la mano para hablar. Marcos. Una regla que tiene tres pasos. No exactamente, Rocío. ¿No hay una matemática que se hace con tres factores? Sí, sí. Es decir, como bien dice Rocío y la regla, tiene tres. ¿Qué creéis que tenemos? Tenemos cuatro elementos, ¿no? Sí, y uno de esos. Entonces, este lo sé, porque me lo dan. Este lo sé. Este lo sé. Pero este no lo sé. Y hay una manera de averiguar el que no sé. Por ejemplo, decir, me han costado 20 caramelos, me han costado 120 céntimos, ¿no? Sí. Y dice, oye, ¿y se hubiera comprado 50? Pues en vez de darle caramelazo contra la pared, lo que decimos que es X. Y X es lo mismo que esto. ¿Has entendido? Y ahora, ¿cómo? No lo podéis entender porque esto no hemos dado nunca. Bien, entonces, ¿cómo calculo esta X? Con el truco de los... A ver si os suena. De los Power Rangers. El mismo truco que usábamos para saber si dos fracciones eran equivalentes. Muy bien, Hugo, equivalentes. Perfecto. Y también para las divisiones. Y también para las divisiones, correcto, muy bien. ¿Divisiones de qué, Néstor? De fracciones. De fracciones, maravilloso. Pues mirad, si yo cojo esto y hago así. Truco de los Power Rangers. ¿Con qué asocio este 50? Con 120. Con el 120. Guay, ¿no? Bien. Bien. ¿Pero con qué asocio este 20? Con la X. Con la X. Con la X. Pues mirad, los que vayan asociados con la X, sí, los pongo abajo. Es decir, ¿cuál va asociada a la X? El 20. Pues el 20 va abajo. Abajo. Ah, claro. ¿Lo entendéis o no? El que vaya con la X, sí, abajo. Sí. ¿Y el X? Sí, el que vaya con la X abajo, muy bien. Una vez, según vuestro libro, le llama A, B, C, D, o directamente le pone nombre. Porque tenéis que averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguo? Pongo el asociado de la X abajo y los que no se asocian con la X se multiplican, es decir, el 50 por 120. Y ahora hay que hacer la cuenta. 15 por 6, 60. Truco de las flores. ¿Cuántas flores veis aquí? Una... Y dos. Una y dos. Partido 20. Este de arriba con este de abajo se va. ¿Cuál es la mitad de 600? Pues ese es el resultado que estaba buscando. Luego el 300 es el número misterioso que he tenido que averiguar. No, no, no está el lío, mirad. Sencillo. Vamos a hacerlo oralmente en el ejercicio 1. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Cómo? Empieza. Pues mira, como el A va asociado con el 4, el 4 lo pongo abajo. Correcto, que lo voy a poner siempre arriba. Arriba. Ya está. Y lo que me dé es lo que vale la, el valor de la A. Tranquilo, levantamos la mano para hablar, gracias. Apartado B, ¿quién lo hace? Yo.
Habilis. ¿Va? ¿Con qué asocio la B? La B la asocia con el 120. Correcto. Pues ese 120 siempre va abajo. Y los otros dos, que son números normales, arriba. Multiplicados arriba. Luego, ¿qué sería, Javi? Sería 800... No, no lo hagas de memoria. 840. Vale, perfecto. 840 entre... 120, correcto. Vamos ahora con el C. ¿Quién quiere, Violeta? Claro, 25 por 3, ¿no? Y lo que me dé, lo asocio con el C, lo pongo abajo, que es el 5. ¿Dudas? ¿Más o menos? ¿Todavía no? Vale. D. César. El 6 va con el 35. El 6 va con el 35, guay. Lo multiplico. Y ahora la D, ¿con qué va? Y el 15 siempre lo bajo abajo, dividiendo. ¿Duda? No, no. ¿Seguro? Sí. Venga, vamos a seguir haciendo el 2. Vale. Eloida, el 2. Copia y completa el término que falta en cada par de fracciones para que sean equivalentes. Venga. El 25 partido 4 igual a 29 partido. Es 28, no es 25. ¿Con qué iría el 28? Con la X. Por lo tanto, ese 28 va... Abajo. Y lo otro de los Power Rangers va... Arriba multiplicado. ¿Lo has entendido? ¿Cómo sería? Pues el 28... Abajo, sí, ya lo he dicho. ¿Y arriba? Y arriba, pues... El 49 por 4. ¿A que no es difícil? No. Bien, no. Eira, ¿cómo sería el B? No estoy de acuerdo. A ver. Sí. Ah, sí, perdón. Perdón, que estaba mirando el A. Perdón. Yo estaba mirando el A, perdón. Digo, estaba mirando el ejercicio 1, el verdad 2. Dime. Correcto. Pues sería 3 por 56 partido 24, si no me importa. Muy bien. ¿Will? ¿C? El 6 iría asociado con la X. Muy bien. Y el 24 iría multiplicado por 5. Claro, porque si hacemos los Power Rangers, yo asocio los dos números, los multiplico y los que asocio con la incógnita, que esto se llama incógnita, lo pongo siempre abajo. ¿Lo entendéis o no? Sí. Vale, siguiente. Elena. El D. 2D. David. ¿Hace falta que borre y que lo haga o no? No. ¿O viene bien que lo haga? Yo creo que es fácil, ¿no? ¿O resulta fácil o difícil esto? Se levanta la mano para hablar. El que quiera decir algo, que levante su mano. Dime, Violeta. También hay otra opción, pero simplemente el objetivo es llegar al mismo resultado. Me da igual cómo lo haga, ¿entendéis? Venga, ¿quién hace este? Elena. Cuéntame, ¿qué pongo abajo? ¡Rápido! ¿Qué pongo abajo? ¡Vamos, Rancho! ¿Qué pongo abajo? Hola. Hola. El
¿Qué pasa abajo? Corta. Adala, por favor. Adala. Adala y Shair. ¿No? Vale, continuamos, que hemos tenido una interrupción. Pasa del director. Elena, ¿qué ponga abajo? Correcto. ¿Qué ponga arriba? El 4. ¿Hola? Multiplicado por... 49. Venga, dímelo tú. Y ahora ya, hago el resultado y lo que me dé lo divido entre 21. ¿Dudas? No. ¿No? Vamos con la otra. Vamos con este, por ejemplo. Y ya lo dejamos. Está la amiga Inés cansada. Pobre de super time. Estaba en un sábado de actriz. Iker, ¿qué pongo abajo? El 18. Muy bien. ¿Qué pongo arriba? 8 por 27. ¿Y ya he terminado? Y ya es cuestión de hacerlo. Claro, si no lo hacéis y lo dejáis así, no mola, ¿no? No es un buen invento, entonces sería 16, me llevo 5, 16, 5, 21, ¿no? Sí, sí. Pues ahora tenéis que hacer esta cuenta. Es decir, 216 entre 18. Cojo 2. Tarda del 1, tendré 2. Un poquito menos. El 1. ¿Por qué te pasa? 1 por 8. 8 al 11. 3. Me llevo 1. 1 por 1. 1. Y 1. 0. Bajo, ¿eh? 6. Tabla del 1 que me dé 3. O un poquito menos. El 1. No. El 2. 2. 0. 0, mira qué guay. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, ya he averiguado que estos son 12. Y ese 12 es el número misterioso que estaba buscando. Forma de. El de abajo. Ah, perdón, quiero lanzar el de abajo, muchas gracias. El número que estaba buscando. Gracias, gracias por decirlo. De nada. Forma de comprobar si lo tenemos bien. Haciéndolo a favor.